Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una sorprendente que llega desde Inglaterra. Desde hace ya varias semanas, el Manchester United trabaja por la firme intención de reclutar a Frenkie de Jong. Los Diablos Rojos pretenden aprovechar la delicada situación económica que atraviesa el FC Barcelona para hacerse con los servicios del jugador que, además, no ha terminado de ofrecer el nivel esperado desde que aterrizó en el Camp Nou. Durante las conversaciones ya mantenidas, el cuadro catalán le habría propuesto a la entidad inglesa la posibilidad de intercambiar al centrocampista por uno de los integrantes de su actual plantilla, el central Harry Maguire. Según cuenta The Sun, aunque el zaguero viene de completar una campaña más bien discreta, los de Old Trafford han rechazado de plano esta posibilidad ya que consideran que el futbolista aún puede jugar un papel decisivo en sus planes. En realidad, este rumor también era difícil de justificar desde la óptica azulgrana, ya que el sueldo del defensa resulta casi inasumible para una entidad que, si algo anhela, es aligerar su masa salarial. Además, al cerrar el trueque, se habrían quedado sin dinero para poder fichar a un recambio para De Jong. A día de hoy, por tanto, la hipótesis más plausible es la que señala que el United habría subido su oferta hasta los 65 millones de euros fijos. La cantidad aún queda lejos de los 80 millones de euros que desea percibir el Barça, pero evidencia que los británicos están dispuestos a hacer un esfuerzo para reclutarle. Por tanto, esto es lo que aseguran. Desde Inglaterra vamos ahora a hablar en este caso de una posible baja de cara a la próxima temporada en el FC Barcelona, en concreto la de un canterano, y es que el Villarreal ha hecho una oferta por él al Barcelona. Ezequiel Abdel ya tiene varias novias en la máxima competición del fútbol español. El último equipo en sumarse a la puja por el extremo marroquí ha sido el Villarreal, según informa Lyon de l'Atlas, portal marroquí. Quien ha pedido al atacante culé ha sido el propio entrenador del submarino amarillo, Unai Emery, quien se encuentra presionando al club para hacerse con los servicios de Abdel. El Villarreal, vigente semifinalista de la UEFA Champions League, ha realizado una oferta para llevarse a Abde en calidad de cedido, como ya hizo hace varios días Osasuna. Sin embargo, Emery le ha comunicado a la directiva que haga un esfuerzo para tratarle y el conjunto valenciano prepararía unos 8 millones de euros para convencer al club culé. Por tanto, el Villarreal que hace una oferta por Abde. Vamos a hablar ahora de una nueva camiseta del FC Barcelona para la próxima temporada. El Barcelona ya tiene segunda camiseta oficial para la temporada 2022-23. El club catalán dio a conocer a través de sus redes sociales y su página web oficial la segunda equipación del equipo para el próximo curso. La novedosa elástica luce un color dorado y tiene un guiño al 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un detalle que puede apreciarse en las mangas, donde aparecen unos ribetes con los colores de los 5 aros olímpicos. Dicha combinación de colores también aparece en la parte alta de las medias. La elegante elástica se rinde homenaje a los Juegos de Barcelona 92. Se puede apreciar un detalle muy especial, un fondo a lo largo de toda la camiseta con una impresión del plano de la ciudad de Barcelona en el que se pueden apreciar, entre otras calles, la Avenida Diagonal. Como sucede en la primera equipación publicada el pasado 3 de junio, en la camiseta ya aparece el nuevo patrocinador oficial del equipo azulgrana, Spotify, que luce en un tono azul marino al igual que el logo de Nike y el escudo del Barça. El club ha dado a conocer la nueva elástica que se filtró hace ya unas semanas a través de unas imágenes publicadas en sus canales oficiales en las que aparecen jugadores como Pedri y Gerard Piqué luciendo la primera equipación. También ha publicado el club fotografías de Mapi León y Alexia Putelas, balón de oro y capitana del Barça femenino, posando con la nueva piel culé. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona con la camiseta dorada para la próxima temporada.